Para este proyecto vamos a utilizar unas tijeras, un ganchillo de 4 milímetros, vamos a utilizar 50 gramos o van a ser en realidad como alrededor de 10 gramos en un tono claro para hacer el centro y vamos a utilizar de 100 a 150 gramos en un tono diferente para hacer el resto de este proyecto. En este caso voy a utilizar una lana delgada, es del número 3 en caso de no tener este tipo de material. Por ejemplo, puedes conseguir cualquier otro que tengas cerca de casa, de preferencia que sea de algodón para que sea fresco este proyecto. En este caso voy a utilizar 6 marcadores solamente para que tú puedas observar cómo van a ser la separación o la distribución de los puntos. Son opcionales, si los tienes los puedes utilizar, si no, no te preocupes, puedes ver el video y ahí te vas a dar cuenta que es muy fácil identificar dónde van a ser las esquinas. Comienzo, aseguro mi primer punto y comienzo a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y en la primera cadena un punto deslizado, una cadena y dentro de este círculo que se forma un punto bajo, tres cadenas y dentro de este espacio punto alto, tres cadenas y dentro de este círculo punto bajo y aquí se ha formado este que va a ser el primer pétalo. Repito, tres cadenas, mismo espacio, punto alto. Tres cadenas y en el mismo espacio, punto bajo. Tres cadenas, mismo espacio, punto alto. Tres cadenas y punto bajo. Y así voy a continuar. Tres cadenas, punto alto, tres cadenas, punto bajo. Nuevamente, tres cadenas, punto alto, tres cadenas y punto bajo. Y así voy a continuar hasta obtener 10 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya estoy por terminar la vuelta. Vamos a ver cuántos son los que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí en esta parte, cuando vayamos a terminar, a ver, voy a tejer la última cadena. Vamos a tejer, pero vamos a hacer la unión aquí donde comencé, sobre el punto bajo. Tejo un punto deslizado. Retiro. Y esta va a ser nuestra base. Ahora voy a perder este pedacito de lana que queda. Una vez que ya tengo esta flor, vamos a ubicar los pétalos. Cada pétalo está formado de tres puntos. Yo voy a utilizar el que está aquí a la mitad, que es el punto alto. Y ahí es donde voy a comenzar a tejer. Aquí ya tengo asegurado el punto. Así es que lo paso una cadena y en este mismo espacio tejo mi primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso al siguiente pétalo aquí a la mitad donde tengo el punto alto y tejo un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta, que son de 6 cadenas, va a ser mi esquina. Y voy a hacer ahí donde hice el punto bajo, en ese mismo espacio, un punto bajo. Y aquí voy a colocar un marcador, solo para que puedas observar cuáles van a ser las esquinas. Y mira. Ahora, continúo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso al siguiente pétalo y donde tengo el punto alto, tejo un punto bajo.
1, 2, 3, 4, 5 cadenas, paso al siguiente y tejo un punto bajo. Ya llevo 2, 1 y 2. Esta es una esquina. Y ahí, en este siguiente o en este mismo, voy a poner 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí, donde hice el punto bajo, tejo un punto bajo. Y esta es mi segunda esquina. Espacio de 2. Vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso al siguiente pétalo. Y tejo punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me paso al siguiente pétalo. Punto bajo. Y como tengo ya esquina y 2 arcos, entonces en esta ocasión me corresponde tejer nuevamente la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, punto bajo en el mismo espacio. Y ahí coloco el marcador. Llevo 3 esquinas. Continúo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, siguiente pétalo, un punto bajo, llevo un arco, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, siguiente pétalo, punto bajo, y aquí hago el punto de la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en este mismo espacio, punto bajo. Aquí tengo mi cuarta esquina. 1, 2, 3, 4. A ver, vuelvo a retomar. 3, 4, 5. Paso al siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente. Y en este, como ya tengo estos dos arcos, corresponde la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí mismo un punto bajo. Y ahí coloco esta que será, a ver, la última esquina. 1, 2 cadenas y voy a pasar aquí, donde hice mi primer punto bajo y hago la unión con un punto alto. Cadena, mismo espacio, punto bajo, y aquí es donde comienzo. Cada vuelta se va a comenzar de la misma manera. Solamente voy a colocar este para recordar que así es como vamos a comenzar. Pero aquí tenemos, este es el del comienzo, este marcador no cuenta. Dos arcos, esquina. Dos arcos, esquina. Dos arcos, esquina, dos arcos, esquina, dos arcos, esquina, y aquí es donde comenzamos. Esto es lo más difícil de este proyecto, así es que como te pudiste dar cuenta, es muy, pero muy fácil de tejer. 1, 2, 3, 4, 5, paso al siguiente arco, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, donde tengo mi marcador. Voy a retirarlo y hago un punto bajo. Y miren cómo quedan las esquinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mismo espacio, punto bajo. Y miren cómo va a quedar. 1, 2, 3, 4, 5. Me paso al siguiente arco y a la mitad, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, siguiente, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, retiro mi marcador. Y en este espacio, punto bajo, 6 cadenas, mismo espacio, porque estoy haciendo una esquina, punto bajo,
y mira. 1, 2, 3, 4, 5. Siguiente punto bajo. 5 cadenas. Siguiente punto bajo. 5 cadenas. He llegado donde tengo el marcador, que es una esquina. Y sobre la esquina, un punto bajo. Y cada que lleguemos a la esquina, vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y paso al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, paso al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, paso al siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esta es una esquina y tejo punto bajo en la misma esquina. Miren, así es como lucen. Continúo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, me paso a donde tengo el marcador, punto bajo, y puedo retirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hago la unión con un punto bajo. 1, 2 cadenas, aquí tengo el marcador, retiro, y sobre este espacio, un punto alto. Cadena, mismo espacio, punto bajo, y ahí voy a colocar el marcador. Y aquí es donde voy a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo a la mitad de las cadenas. 5 cadenas a la mitad, punto bajo. Y llegamos a esquina nuevamente. 5 cadenas, donde está la esquina, punto bajo. 6 cadenas, mismo espacio, punto bajo. Y repito, 5 cadenas a la mitad de las cadenas, punto bajo. Y miren ya cómo se forman estas esquinas que tenemos, ¿sí? Voy a hacer el mismo proceso, voy a ir respetando aquí estas esquinas y regreso para mostrarte. Quiero mostrarte, ya he aventajado unas vueltas y miren, así es como nos va a quedar hasta este punto. Se ve así, de esta manera, pero cuando vayamos avanzando, como estas partes nos van a quedar hacia arriba, si lo extendemos un poco, se acomoda, ¿sí? Porque al final así es como va a lucir con estas, y miren, con esas esquinas hacia arriba, y así va a lucir, ¿sí? Entonces voy a aventajar un poquito más y en un ratito más regreso contigo. Voy a hacer dos piezas iguales. Quiero mostrarles ya lo que he aventajado. Si se dan cuenta, no nos queda un pentágono perfecto, ¿sí? Nos queda, por ejemplo, en estas partes, como que se abre un poco, del otro lado también. Si te pasó este mismo detalle, no te preocupes, recuerda que estamos trabajando todavía sobre él. Ahora, vamos a ver cuántas son las vueltas que yo ya tengo aventajada y la vamos a contar de la siguiente manera. Aquí tengo lo que pues es el centro, ¿sí? Ahora vamos a contar estos lacitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y esta que estoy corriendo es la vuelta número 17. ¿Recuerdan que puse un marcador donde vamos a hacer nuestro cierre de cada vuelta? Bueno, pues aquí en esta parte tengo el marcador
y miren en qué punto me he situado. Entonces voy a alejarlo un poco solamente para que ubiquemos. Aquí tenemos, recuerden que es un pentágono, son 5 lados los que tiene, o 5 esquinas, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces a este pentágono le vamos a comenzar a dar forma en la parte del cuello. En este punto yo ya voy a comenzar a hacerlo. Aquí tengo mi terminación y esta parte que tengo antes de llegar a la terminación va a ser la parte del cuello. Ya hice mis 6 cadenas y tengo, bueno, pues el espacio que es de la esquina. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy a pasar al siguiente espacio, así normal como estoy haciéndolo. Y el resto lo voy a tejer de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3, 4. Siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Siguiente punto bajo, 1, 2, 3, 4, y así voy a continuar tejiendo hasta llegar aquí, a este punto, antes de llegar a la esquina. Quiero mostrarte hasta este punto, ya he terminado con estos 4 puntos, y aquí para finalizar, para llegar a la esquina sí vamos a colocar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Paso donde está la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, hago la esquina, 2 cadenas y finalizo aquí donde tengo mi punto bajo. Ahora voy a tejer una vuelta normal como lo vengo haciendo desde el principio, 1, 2, 3, 4, 5 y continúo tejiendo como corresponde. ¿Sí? Ahora vamos a tejer espacios de 5, de 5 en la parte de abajo, de 5 y voy a regresar justo aquí para continuar con el proceso de la parte del cuello. Quiero mostrarte, ya he llegado nuevamente a este punto, aquí es donde voy a hacer la terminación y esta será mi parte del cuello. Aquí tejí el de la esquina, que ese no se va a modificar. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Voy a pasarme al siguiente espacio. Y en esta parte voy a tejer 1, 2, 3. Me paso hasta el siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, siguiente punto bajo. 1, 2, 3, siguiente punto bajo. Y así voy a continuar en este espacio que será la parte del cuello. Ya he llegado del otro lado y en esta parte hago la unión, punto bajo, y para llegar a este punto sí hago los 5, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas no se van a modificar, 2 cadenas y vuelvo a cerrar aquí donde tengo mi marcador con un punto bajo. Una cadena, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y continúo tejiendo como corresponde por una vuelta más. Y me voy a detener de nueva cuenta aquí donde está esta esquina. Y miren cómo va quedando. Ya va agarrando un poquito de más forma en la parte del cuello, aunque todavía en este espacio todavía nos sigue quedando así de esta manera. Ya he llegado nuevamente a donde tengo la parte del cuello y en este punto vamos a hacer el mismo proceso, 2, 3, 4, 5 cadenas y me paso al siguiente espacio con punto bajo. 1, 2 cadenas, paso al siguiente, punto bajo. 1, 2 cadenas, paso al siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, siguiente punto bajo. 1, 2, siguiente punto bajo. Y así voy a continuar hasta terminar toda esta vuelta.
1, 2, y en esta parte es donde ya vamos a medir que nos quede bien en la parte del escote o la parte del cuello. Sí, así es más o menos como nos va a ir quedando. Una vez terminada la vuelta, aquí en esta parte ya no voy a colocar el punto que estaba tejiendo, el punto bajo, sino que voy a terminar así, nada más. Ahora voy a dejar este pedacito de lana, más tarde pues voy a perderlo. Puedo retirar mi material. Bueno amigos, hasta este punto es como lo voy a dejar. Voy a tejer una segunda parte así, con la misma cantidad de puntos, la misma cantidad de vueltas, solo ojo. Me voy a detener aquí en esta última vuelta donde tengo las dos cadenas, ¿sí? Entonces, antes de comenzar a tejerla, me voy a detener y voy a regresar contigo para continuar con el proceso. Por mi parte, en este video es todo. Espero me puedas acompañar en la segunda parte. Te voy a invitar a suscribirte a este canal, activar esta campana de notificaciones que aparece en la parte de abajo. Recuerda, al activarla, serás el primero en recibir o la primera en recibir en tu celular la notificación que tengo un video nuevo para compartir contigo. También te voy a pedir y te voy a agradecer bastante el apoyo con un me gusta para este video. Recuerda que al apoyarme con esa manita arriba, me estarás ayudando bastante para yo poder seguir creando más contenido tan bonito como este, con cariño para ti. Nos vemos en el siguiente video.